Muy buenas a todos, amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver las jugadas más inteligentes del mejor jugador del mundo de Simple. Por lo tanto, vamos a aprender mucho y vamos a ver con qué nos sorprende. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a ello, chicos y chicas. Vamos a ver lo que podemos aprender de Simple. Creo, de hecho, que esta ya la vimos, que es el fake de sonido. Piensa que haya... bueno, que ha caído o que se ha ido por Ander y evidentemente no lo ha hecho. Es un fake muy, muy bueno de sonido. Pero recordamos que Simple esto se lo hace a jugadores profesionales, Como veis, ha disparado para que el otro no oyera que ha caído. Y evidentemente Simple ya estaba abajo. Muy, muy inteligente y evidentemente fusa la bomba. Vamos a ver ahora. Tiene uno a la derecha, lo ha oído, lo acaba de ver. Ok, le mata. Lanza un humo inside. Le está oyendo. Creo que está por medio. O sea, ha tirado un humo side para hacer pensar... Mira, le esperaba a la derecha. Pensaba a lo mejor que había hecho el salto de ventana. A ver, le mata, mata dos. Coge la SG. La dispara, ¿what? Ah, porque está a 6 de vida para que no la cojan los CTs. Oh, ¿le están diciendo? ¿Le están diciendo que es un dios por hacer eso? ¿Vosotros veis? No lo sé. En la situación como estaban, y de hecho después de Guardian ha matado a uno. Ay, mira, le está acercando el kit, tú. ¿What? Ni sabía que el kit tenía físicas, tú. Ya lo coge. Justo. ¿Justo? No sabía que al kit se le podía disparar y que tenía físicas, tú. No sé si ya era el único. A ver, tira un humo ahí. Lo ponen en... y ahí tira el molly. Y como veis, puede japar. No lo entiendo por qué le han puesto a cámara lenta. Pero se veía el molly, que le llegaría con Héctor. Ya se le habrían tirado un montón de veces. Vale, le pide buste a ventana. Lo mata. Antiguo Mirage. Ok. What? No se lo esperaba ni de coña, tú. Ahora ando guardián. Before the minute mark. Maybe not the worst idea. If you don't throw any of the smokes, you obviously risk them just sort of barreling. Porque ellos oyen eso, Put in the effort early on. More coming in and now ahí no lo entendí. Sé que estaba fakeando humo, pero eso no lo he entendido muy bien. Vale, ahí está diciendo que escopé cuando planten la bomba para que le miren al otro y que él se encarga del resto, según he entendido. Ahí lo tienes. El de la derecha justo le estaba mirando a él. Al catcher fake. Ok. No te creo. No te creo que haya caído con que... oh, tío. Y GG, 16-14. Vale. Han dicho que hagan el tiro el humo de Fnatic de medio que... y que tiren piña a esa ventana. Ahí va el humo. Ahí van las piñas. ¿What? ¡Hala, tú! No me esperaba tanta gente ahí. Eso se suele hacer pues cuando va este eco, ¿no? Para sorprender a los de medio, pero Simple se la ha devuelto, hijo de puta. Puto animal. Picando tickets. No le va. Este le he visto, tío. Este le he visto. Con eso ha pensado que evidentemente había saltado, pero no, tío. Creo que la hacía ninja. Ha cogido un kit. Madre del amor hermoso, el puto animal. En un 12-13 encima. Porque si pierden esa ronda, supongo que por economía hubieran ido eco y ya se les habría liado la partida.
Retake short, short, maybe. Two more mid. Boost fighting. Boost me here, Vitya. Boost me here. Boost me here. Vale, le pide busteo ahí. Ese ya le hemos... Ese recuerdo haberle visto también. Ese busteo yo creo que no lo ha hecho nadie. Se hace un colateral el puto loco. Ese busteo es que no te lo esperas ni de coña, tío. O sea, en ningún momento, tío. Vale. No veo con la donación cuánta gente ahí viva. Y le espera, tío. Ay, simple. Es que parece fácil lo que hace él. Pero cada movimiento que hace es... A ver. Entiendo, tío. Creo que lo que ha intentado ahí... Creo... Es el típico humo que cae de este apps. Y el CT a lo mejor habría pensado que evidentemente estarían entrando por apartamentos. Pero que ni de coña estaría tan cerca. De mi punto de vista, ¿eh? Corregidme si me equivoco. Se pone a colocarse en la silla, tío. En un 17-17, tío. Si es que... Vale. Vamos a ver qué pasa. Y luego lo otro. Perfecto, tío. Estaba plantada para rampa, pero él evidentemente le ha dado la vuelta. Just four more time to carry through para tres. In map number two. Money soon will play a part in Ukraine's game. Van a morir. Van a morir. Muere Pete, tío. Qué hijo de la gran puta es. Ha hecho pensar que va a hacer un ninja de Fuse y no lo ha hecho. Y por culpa de ello ha muerto el otro, tío. Qué buen vídeo es este, tío. Ese es el Molly, para el humo que le tiran a la ventana. Tiene gap y va a matar a alguien. Ya verás, el que va para cortarse un poco. ¡Uf! Y le mata automatic. ¡Ah! Pues no eres tan listo, Simple, ¿eh? No eres tan listo. Pero la idea era esa. Vale. Simple le dice a todo el mundo, oye. Parar. No está entrando nadie, tío. Ya aquí ya me había puesto nervioso 50 veces, ¿eh? Qué paciencia, por favor. Vale. Qué bien, qué bien. Falta el de rampa, no el de jungla. Qué bien. Qué bueno es. Qué bueno es. Por eso él es un jugador profesional y yo no doy un barco. A ver. Esa es una poplas. Supongo. One low. Nunca había visto una pofla de él. Con el nuke ahora. Hostias. No me jodas. Claro, porque desde ahí no te puede ver el que está en garaje. Yo estoy flipando con cada cosa que veo. Es que se pone a comer cereales el Notas, tío. Es que es lo que no hay. Es lo que no hay, tío. A la derecha tiene uno, lo he ido a recordar. Vamos a recargar, uno ha saltado. Fin, fin. Le corta, no, pero el otro tiene CT. Buena ronda igual. No one pop. They will come be still some 40 man. Maybe upper, I'm holding lower behind. What's your bop up? Laying down smoke! More nice. Boost. El busteo, more tío. B. El two busteo, tío. ¿Cómo se lo lee? Vale. Y se esconde, tío. Y el otro le tiene que ir a buscar, evidentemente. Ya está, no le da tiempo. Ganando una ronda sin disparar una sola bala. Joder, este es el sitio favorito de Simple, el Gus. O sea, en lugar de Gus se tiene que llamar Simple porque está todo el rato aquí, ¿el Notas? Nadie le mira, por favor. Pero miradle.
Míralo, por favor. Nadie limpia, tío. Pues bueno, nada, chicos y chicas, hasta aquí el segundo vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Decidme cuál ha sido vuestro clip favorito o el que más os ha sorprendido. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.